diga siempre la verdad. Aunque a veces parezca difícil decir lo que quieres decirme si tu cuerpo está. Thank you.
pone acá del Pal Norte. Tanta sonrisa no puede más que ponernos bien, así que gracias, qué bonito, gracias, qué hermoso ser parte de esto. Mucho atrevimiento y un poquito de ternura, que después de que todo se derrumbe en una relación, igual te guarden en un rinconcito, que te tengan siempre en algún lugar. Se llama En tu orilla. Estuve en tu día.
estamos con nuestros parejas, nuestros papás, nuestros hermanos, todos los hombres que tengamos cerca y que se pongan en nuestro lugar para que se sepa lo que se siente realmente salir con un cuerpo de mujer a caminar. Normal, es algo con lo que tenemos que vivir, pero no es normal, así que hay que cambiarlo poco a poco, conversación por conversación, poco a poquito, calle por calle, ciudad por ciudad, y después se va a caminar sola. Thank you.
Para mí, me da dicho el viento, eres para mí, lo oigo todo el tiempo.
espejo que da su reflejo en todo lo que te ve como eres. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome, yo sé. Thank you.
nuestra historia, siempre decir, llevar con orgullo también las cosas que nos duelen y lo que consideramos errores también. Ir de frente y decir, bueno, yo soy esto entero, yo sí me he equivocado, pero mira, acá estoy con mis errores y todo, que me enriquecen y me enseñan. Se llama Tu Historia. Ah!
despedida, sino un nos vemos muy pronto por aquí o por allá. Se les quiere mucho. Gracias por esta tarde, gracias por hacernos parte de este superfestival y gracias por compartir. Los queremos, gracias. Otra.
llega el atardecer. Te puedes ver un humor extraño con cada luna llena del mes, pero todo lo demás, la gana no es lo que me da. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Pescar lo mejor que pueda, lo más que pueda desde su set.
y ojalá que puedan apreciar el escenario de Tecate Live, que tiene, es todo el escenario, es una pantalla pero chingonométrica, o sea, la más grande de Latinoamérica por lo que han publicado en las redes sociales. Ojalá que les guste este set. Sigan a Julita Venegas, apoyenla, compren su merch, vayan a sus conciertos. La verdad que nos la pasamos muy padre con el set de ella, la gente cantando, cubriendo sus canciones. ¿Qué más se puede pedir para un artista? Que la gente cante sus canciones, la verdad. La neta, no, bien chido que estuvo aquí la experiencia. Y pues ya saben, con mucho gusto, síguenos en las redes sociales, Facebook, Rockers Houston, Twitter, Rockers Stage, Instagram, Rockers Houston Radio, TikTok, Rockers Houston, YouTube, Rockers Houston. Van a poder ver si es que este set y todos los escenarios de carta original, con la excepción del último, que voy a ver allá a ver qué pedo. Con el set de Billy Gales. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Quinta edición de Panorte. He asistido 2018, 2019, 2021, 2022 y esta. Esta marca mi festival número 15. Que ya llevo bajo mi cinturón, asistiendo a eventos musicales así masivos. Bendecido, agradecido y más que todo contento de poder estar aquí, respirando estos aromas, respirando este solecito, este calorcito de Monterrey, Nuevo León, casa de Pal Norte, el siempre ascendente. Acá te prometo 2023. Se lo quedan mucho, banda. A rato le vemos. Adiós, bye.